Amigos, bienvenidos a su noticiero, el primero completamente en español, en donde les daremos un recorrido a través de las noticias más relevantes de todos los últimos días. Soy Vanessa Crispín Herrera y yo soy Marco Cadena. Comencemos desde Rusia. Finalmente se descubrió la posible causa del accidente aéreo que sucedió el pasado domingo a las afueras de Moscú, en el cual murieron 71 personas y no hubo sobrevivientes. Según la Agencia Estatal de Noticias TAS, el avión Antonov 148, operado por Saratov Airlines, se habría desplomeado poco después de despegar a una altura de 1.300 metros y desaparecer del radar. De acuerdo a reportes del Comité Interestatal Ruso, el accidente sucedió debido a datos incorrectos en los indicadores de velocidad de los vuelos de los pilotos, los cuales fueron generados por una acumulación de hielo en las ondas de presión. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu es acusado por la policía israelí, que dice tener pruebas suficientes en las que se encuentran aceptación de sobornos, fraude y abuso de confianza. Las investigaciones penales que tiene el primer ministro son dos, conocidas como caso 1000 y caso 2000. Por su parte, el primer ministro aseguró el pasado martes en una declaración televisada que los cargos contra él no llegarán a nada y que no tienen ningún fin, y que a pesar de dichas acusaciones, Netanyahu seguirá al frente de Israel. En Estados Unidos se planteó la gira por Medio Oriente encabezada por el secretario de Estado Rex Tillerson, que tiene como objetivo la estabilización y reconstrucción de las naciones árabes. Entre los países contemplados en la gira se encuentran Egipto, Jordania, Líbano, Turquía y Kuwait. En este último, el secretario de Estado asegura que la amenaza de ISIS está aún presente y que es necesario reconstruir las zonas arrebatadas al grupo terrorista para evitar que éstas sean recuperadas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que quiere trabajar con los demócratas para encontrar una solución legislativa permanente que permita a aquellos protegidos por el programa de acción inmigratoria diferida, conocido como DACA, quedarse en el país, pero esto solo si incluye el largamente prometido muro fronterizo. Además de cambios en el sistema inmigratorio, un grupo bipartidista de legisladores en la Cámara de Representantes Presentará este lunes su propuesta para resolver el problema de la inmigración en Washington. Por otra parte, la semana pasada la Casa Blanca presentó su propia propuesta que ofrecerá un camino hacia la ciudadanía para casi 2 millones de inmigrantes indocumentados, pero contiene una serie de otros cambios radicales en la inmigración que se enfrentaron a la resistencia instantánea de la izquierda. Eso fue todo por el segmento de noticias, ahora los dejo con Nani y Jacob en el segmento de entretenimiento. Cardinales y bienvenidos a nuestra primera sección de entretenimiento en español. Donde te mantendremos al día con lo que está pasando en la universidad y en nuestra hermosa ciudad de San Antonio. Yo soy Nani Melendez y yo soy Jacob Martínez. Primero que nada, hoy es San Valentín así que feliz día del amor y la amistad. Malmente. Dime Jacob, ¿vas a hacer algo interesante hoy? Ningún plan en absoluto, pero me imagino que me tienen una cena muy especial. Y tú Nani, ¿qué me cuentas? Niño siendo estudiante universitaria sabes que está difícil. Tengo mi corazoncito especial, pero nada. Hablando de especial, sé que tuviste la gran oportunidad de participar de una charla con una invitada muy especial. Tienes toda la razón. El pasado viernes 9 de febrero, Karina Chocano llega a nuestra universidad para hablar de su reciente libro titulado You Play the Girl. Y tengo que compartir qué mujer ha hecho de todo. Déjame contarte que Karina ha, es una contribuyente para la revista The New York Times. Su trabajo ha aparecido en Elle, Vogue, Rolling Stone. Weekly Magazine, Entertainment y mucho más. Esta fue mi conversación con Karina. Chocano. Hola amigos, aquí estamos con Karina Chocano. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El título se llama You Play the Girl. ¿De dónde surge el título? El título surge de una entrevista que hizo una actriz que se llama Isla Fisher. Uh -huh. cuando, después de haber hecho una película que se llama The Wedding Crashers, cuando le preguntaron en Australia, ella es de Australia, uh -huh. eh, si le habían ofrecido muchos, muchos papeles en películas después de su éxito en Wedding Crashers. Y dijo no, porque me di cuenta... Que en Hollywood eh, todos los buenos papeles son escrito para, escritos para los hombres, uh -huh. and you play the girl, o sea, tú haces de chica. El papel. Uh -huh. eh, ¿Por qué piensas que es importante que las mujeres tengan una figura masculina? Ese, ese mito. Eh, eh, como héroe dices, o ¿Cómo? sea, sí, eh, yo creo que, que es lo que un poco lo que decía antes, que, que vivimos en una sociedad que es esto, es un patriarcado y, y, y todos, el, el, el hombre todavía es un, en, en la mitología, que, uh -huh. que es, bueno, nuestra mitología moderna, que Así es, es. los medios, eh, es la figura central y es la perspectiva central y es el, el ser universal. Uh -huh. Pero eso no siempre funciona cuando uno no tiene si 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 no eres hombre blanco heterosexual etcétera etcétera siempre hay otras per perspectivas que se que se pierden. Um, también eh, You Play the Girl ya está en todos los lugares. ¿Dónde pueden las personas específicamente comprar You Play the Girl? Eh, bueno, sí me recomiendo que miren en su tienda en su li librería independiente local aquí en San Antonio The uh -huh. Twig Bookshop sí. es m uh -huh. muy buena. Y, y luego si no, tiene, si no lo tienen, siempre lo pueden pedir en su librería local, pero también en Amazon. Ok, bueno, damas y caballeros, ahí la tienen. Karina, muchas gracias por tu tiempo. Okay. Continuamos. Qué bien, yo no sé tú, pero sí quiero tener mis manos en uno de esos libros. Suena súper interesante. Verdaderamente que sí, bueno, You Play the Girl está disponible en su librería local, pero Nani. Tú también hiciste lo tuyo, ¿eh? Pues sí, ayer tuve la oportunidad de participar del Red Dress Fashion Show que es creado por el Departamento de Modas y Diseños de la Universidad y que es muy especial, no solamente porque este show representa a la Asociación de Corazón de los Estados Unidos, pero también porque todos esos diseños son creados por estudiantes de nuestra universidad y por estudiantes de la preparatoria. Y déjame decirte qué talento. El Fashion Show la pasé súper y tuve la oportunidad de conducir una entrevista exclusiva donde compartieron el estatuto de uno de los eventos más esperados del año, el Cutting Edge Fashion Show. Hola, Cardenales, aquí me encuentro con Alexa Sandoval y Hope Fernández en el Reddress Fashion Show. Un show dedicado a la Asociación del Corazón de los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes sabiendo de que este evento no solamente es una oportunidad para los estudiantes para enseñar sus piezas, sino también para representar a la Asociación Americana del Corazón de los Estados Unidos? Este evento... Es muy bonito porque puede participar gente de high schools, entonces le da inspiración a, a todos los estudiantes que quieran participar y venir a UIW. Um, it just feels so amazing. I'm so happy to be here. I want to say thanks to my dad for letting me get involved in these things, and also being here. Um, UIW, um, it really inspires me to come here. Seeing all the dresses inspires me to make um, more dresses and makes me even more inspired to be happy of what I do. And I'm just so grateful to be here. <laughs> de que ya uno de los fashion shows más grandes esperados en este año ya está ahí bien cerquita, que es el Cutting Edge Fashion Show. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué cositas nos puedes dejar saber? Este, pues que los diseñadores ya se están preparando, están listos ya para este, presentar su colección, ya están en las últimas. Este va a estar muy padre, va a haber mucho, mucha, mucha ropa nueva y diferente. Pues qué bueno. Entonces me imagino que ya viste los trajes, ya viste las piezas. Esto para nosotros saber así más o menos qué nos espera. ¿Qué estamos esperando aquí en el Red Dress Fashion Show? O sea, qué piezas, qué, qué locuras, qué cosa diferente va a haber este año. Pues no más les voy a decir que todos son rojos, este, pero quiero que se esperen al penúltimo y el último vestido está hermosos. Ah, oh, pues ahí veremos las bellezas que están aquí para presentarse. Have you seen the dresses yet? Um, yes, I have. I've seen some of them and they're all so beautiful. Um, the designers that made them, um, I just want to tell you. Your work is so great and inspires me so much. And I just want to tell other people that um, do what you do, do what inspires you. Whatever tells you that you can't do this, prove them wrong. Do what makes you happy and follow your dreams. Bueno cardenales, ahí lo tienen. Esto, así que vamos a ver cuáles son las piezas hermosas que tenemos este año en el Red Dress Fashion Show. Esto, muchas, muchas gracias por participar y nos veremos en el Cutting Edge Fashion Show. Qué espectacular. Y esa niña se ve sumamente humilde y muy buena gente. Pero Nani, yo quiero saber más información sobre el Cutting Edge Fashion Show. ¿Cómo, dónde y cuándo puedo comprar boletas para el show? El show va a ser el 18 de abril. Hasta ahora no tengo más detalles, pero tan pronto lo sepa se los comparto. Lo que sí sé es que será en el Skyroom de la universidad y para conseguir los boletos solo tienen que visitar el departamento de modas en el Joyce Building o pueden pasar por nuestra oficina localizada en el segundo piso en el edificio de administraciones. Ahí lo tienen, no se lo pueden perder. Es un show magistral y prometo que se quedarán con la boca abierta cuando vean las hermosas piezas de los estudiantes. Bueno, ahora para lo caliente de este segmento, Nani. Kylie Jenner anuncia que es mamá y lo hizo de una manera más bonita. Mucho respeto a la famosa Kylie por haber decidido mantener su embarazo privado hasta el momento correcto. Kylie compartió este gran anuncio cuando escribió un mensaje a sus fanáticos pidiendo disculpas y las gracias por haber respetado su decisión. Así es, muy lindo de su parte, pero para que sus fans no se sintieran tan mal, ella luego publicó un video por YouTube de 11 minutos donde ella comparte la trayectoria de su embarazo. Día después nos reveló el nombre de su hermosa criatura, que llevará el nombre de Stormy Web Webster. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas felicidades a Travis Scott y a Kylie Jenner en esta gran etapa de su vida. Ahora vamos a un poquito a algo más triste. Le Gaga a cancelar las fechas restantes del Joint World Tour. De acuerdo a Live Nation, la empresa organizadora de los eventos, uh, esto ocurrió debido a un dolor intenso. Gaga se disculpó con sus seguidores a través de Twitter, donde dijo que necesitaba poner su bienestar primero y y que planea recuperarse en su casita. A pesar de que me duele, Gaga, espero que te mejores muy prontito y que todo salga bien. Ahora vamos a hablar de una de mis cosas favoritas, el cine. Hay una película especial que me tiene súper emocionada. Mm. Fifty Shades Free, la continuación de Fifty Shades of Grey. Una película dramática, romántica y erótica. Esta película ha vendido 60 millones de boletas y también ha roto tabús. La película se ve muy interesante, si tengo que decir. Eh, pero hablando de todo un poco, Nani, a la Academia de Hollywood anunció a los nominados a los premios Oscar 2018, el mexicano Guillermo de Toro eh, consiguió tres nominaciones, entre las que se encuentran mejor director, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor película y mejor banda sonora. Bueno, entre otras. Así que muchas felicidades a Guillermo del Toro y también al elenco de The Shape of Water. Miren, muchas felicidades. Bueno, cardenales, creo que es todo por hoy, si ya vieron 50 Shades Reason, vienen un mensaje de lo que piensan por hashtag UIWTV. Este ha sido el segmento de entretenimiento del día de hoy. Feliz día de San Valentín. Hasta, Hasta la próxima. La próxima. ¿Qué tal amigos? Les saluda Carla Bello. Empezamos la jugada del día con los San Antonio Spurs, que se dieron cita contra Denver Nuggets el 13 de febrero. El primer cuarto, los Spurs tomaron la delantera por un punto, dejando el marcador 27 a 26 y sobrepasando el marcador en el segundo cuarto, que indicó 48 a 43. El resultado final fue a favor de los Nuggets con un marcador final de 109 a 117. El entrenador de los Spurs dio a conocer en una entrevista con los medios lo que él piensa de un mes tan importante como el Black History Month. Creo que es muy obvio que nuestro equipo está formado por muchos jugadores de piel oscura. Es un honor y tenemos que entenderlo. Este país es racista y todavía tenemos mucho por hacer. Amigos, las Olimpiadas están aquí y para esta temporada de San Valentín les traigo una nota muy romántica. Alexa Squima y Chris Nierom son la primera pareja estadounidense en competir en las Olimpiadas al mismo tiempo. En los últimos 20 años, la pareja llegó a Corea del Sur a competir en patinaje sobre hielo después de haber enfrentado distintos obstáculos como una pierna rota, una enfermedad que casi le quita la vida a Alexia. Sin embargo, la pareja dice que patinar juntos es una experiencia inolvidable para ambos. Y ahora sí, hablemos de la selección mexicana que se enfrentó este pasado miércoles 31 de enero contra Bosnia en nuestra ciudad. Y tuve la gran oportunidad de estar ahí. Hola, carnales. Nos encontramos en el Alabodón, donde se está llevando a cabo el tan esperado partido de México contra Bosnia. A continuación, algunas jugadas del partido. Defiende con 11. En el centro se queda atorado la Platícanos un poquito más acerca de lo que pasó en la cancha hoy. Me hubiera gustado más goles. Me hubiera gustado, es lo que todos venimos a ver. Y obviamente no teníamos a todas las estrellas. Pero de todos modos, ganamos, que es lo importante. Y, y vimos a Vela, a Giovanni, a Jonathan, que ya están aquí en la MLS. Y me gusta mucho eso porque van a ayudar a, a crecer el fútbol aquí en, pues en Estados Unidos. Para mí, las expectativas eran de traer un evento a la ciudad de San Antonio parte de la celebración de 300 años de la ciudad, queríamos venir y celebrar con la cultura mexicana y la cultura hispana el evento de, de la, con la selección mexicana y yo creo que alcanzamos ese, ese, ese mérito ese día, de, eh, miércoles llegaron más de 26 mil personas al estadio y estamos muy felices. Platícame un poquito más acerca del partido de hoy. Sí, el partido de hoy... Pienso que fue un éxito, uh, que uh, esperamos mucha gente que, que venían uh, en la celebración antes con la fútbol fiesta y, y durante el partido, uh, fue, fue, hemos ganado el partido, entonces es, estamos muy felices, muy emocionados de toda la gente de San Antonio uh, que venía para, para, para celebrar el fútbol mexicano con nosotros. Platícanos un poquito más acerca de esta gran organización. Bueno, la organización que para la que yo trabajo que es uh, Soccer United Marketing, es una organización que, que está en conjunto con Major League Soccer y trabajamos muy cerca con la Federación Mexicana de Fútbol para poder promover lo que viene siendo el fútbol en los Estados Unidos y en todos los mercados. Así que nosotros estamos encargados de la gira de la selección mexicana y estos partidos que traemos aquí a la ciudad de, de San Antonio es para poder promover el deporte de fútbol y promover el, también para la cultura mexicana y la cultura de, este, latinoamericana, de que sigan este, siguiendo el fútbol y también para los niños que están en la ciudad, que es muy importante. Porque al final del, del, del día queremos que esos, esos aficionados se conviertan en aficionados de la Liga de la MLS. Les puedo decir que fue una gran experiencia poder compartir esa emoción con todos los demás aficionados. El marcador final fue de 1 a 0 a favor de México. Amigos, hasta aquí llegamos en la jugada del día, pero recuerda seguir la conversación en nuestras redes sociales: en Facebook, Twitter e Instagram, a UIWTV. Soy Carla Deello y ahora los dejo con Jacqueline Zavala en el segmento de crecimiento personal. Hola, amigos, mi nombre es Jacqueline Zavala. Bienvenidos a su sección de crecimiento personal, en donde hablaremos de diferentes temas: desde bienestar mental, físico, limitantes académicas, shock cultural, entre otros temas que abarcan nuestro mundo emocional. Sabemos que como estudiantes estamos inmersos a cambios constantes, en donde afrontamos exámenes sorpresa, presión escolar, rupturas amorosas, cambios en nuestros círculos sociales, en fin. Pero, ¿cómo reacciona un joven ante estos procesos? ¿Te has sentido deprimido, ansioso, estresado o simplemente sin rumbo ante un proceso de presión? Ok. Pues hoy voy a presentarte un tema que actualmente está azotando al mundo entero. Según la Universidad de Columbia, Nueva York, las personas en edad universitaria son el grupo de población más estresado de los Estados Unidos. El 37% de los alumnos que buscan ayuda psicológica tienen problemas severos de ansiedad y depresión. Dichos datos indican que estos problemas son más comunes entre jóvenes de los 18 a los 25 años. La depresión es considerada como un desorden mental que impacta a nivel mundial y es una de las causas más comunes de incapacidad, ausentismo laboral, deficiencia académica y multimillonarias pérdidas económicas anuales. Es por eso que 7 de cada 10 universidades estadounidenses aplican programas para reducir el estrés y poder evitar dichos desórdenes. Hoy Tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Julieta Hobbs, especialista en individuos que experimentan ansiedad, depresión, desórdenes bipolares y problemas en su salud mental, y me pudo contar más sobre este tema. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con la doctora Julieta Rubio Hobbs, eh, especialista en trabajar con la comunidad latina que enfrentan procesos tales como la ansiedad, el estrés, la depresión, entre otros. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para empezar, ¿me podría explicar qué es la ansiedad y la depresión? Uh, pues muchas gracias por invitarme. Um, la depresión y la ansiedad, um, eso es algo que pasa a un individuo en veces en tiempos de estrés en su vida. La depresión uh, puede presentar con uh, síntomas de tristeza, pero es a un extremo donde está afectando um, la vida. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un joven que está enfrentando un proceso tales como los que acabamos de mencionar? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Sí. Um, pues para la depresión... Um, en veces la gente se siente como que ya no hay esperanza, se sienten muy tristes o tal vez vacíos um, en sus sentimientos. Um, también vemos cambios en cómo duermen, tal vez duermen de más o de menos. Cuando viene la ansiedad, en veces hay dificultades um, durmiéndose y luego se levantan durante la noche. Um, y como mencioné anteriormente hay mucha preocupación en los pensamientos ¿se conocen algunas causas del por qué se pueden presentar estos desórdenes? Um, pues para todos los individuos va a ser diferente hay diferentes factores puede ser um, cosas que están en el pasando en el trabajo o en la vida si um, alguien pierde a, a, una, a un ser querido eso um, puede haber muchas diferentes cosas que pueden causar que la persona se empiece a sentir depresión o ansiedad. Eh, como parte de la universidad, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a los jóvenes que están afrontando estos procesos? Uh -huh. um, pues aquí uh, en UIW tenemos Um, the counseling services pueden venir a tener terapia aquí con los consejeros um, y pueden venir a hacer una cita, sea en persona, por teléfono um, o por, por correo electrónico. Um, si el estudiante, si la fe o la religión es algo que es importante para ellos, también pueden ir a Campus Ministry, hablar con alguien o a la iglesia donde van, um, si hay un sacerdote o un pastor con los que puedan hablar. Pues muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo y, y bueno, pues gracias por todo y nos vemos la siguiente semana. Espero hayan aprendido de esta nota. Es importante que te mantengas informado y sobre todo en contacto contigo mismo, con tus emociones y si sientes que puedes estar enfrentando un proceso de depresión o de ansiedad o conoces a alguien que muestre síntomas, no olvides contactar al Departamento de Orientación Emocional al 210. 832-5656. Ellos pueden brindarte herramientas que te ayuden a afrontarlo. Recuerda, no estás solo. Mi nombre es Jacqueline Zavala y ahora los dejo con María José en el segmento de tendencias. Hola amigos, mi nombre es María José Casillas y bienvenidos a su segmento En Tendencia, en donde hablaremos de los temas más sonados en las redes sociales de estos últimos días. Comencemos hablando sobre el gran estreno de la película Black Panther, la cual será este jueves 15 de febrero. Esta película ha sido promovida desde el año pasado a través de diferentes plataformas en línea por todos los fans de Marvel. Se dice que esta película, cuyo elenco es principalmente afroamericano, ha atraído a mucha gente ya que representa a este sector de la población como un grupo poderoso con derechos y libertad. Hasta el momento, Black Panther tiene un 98% de aprobación por parte de los críticos de cine. Una nueva aplicación llamada Blind fue creada para trabajadores anónimamente suban su opinión sobre su trabajo para que la gente pueda usar esta aplicación, primero tiene que crear una cuenta con el correo de la compañía, el cual, de acuerdo a reportes, no puede ser rastreado en ningún momento. se dice que esta aplicación es similar a RateMyProfessor, my professor, la cual usan los estudiantes de universidades para calificar a sus maestros. blind ayudará a personas a decir si quieren trabajar en ciertas compañías. Ahora los dejo con este interesante dato, ya que es la temporada de regalar chocolates. A pesar de la mala fama que estas golosinas poseen en la actualidad, muchos de ellos son buenos para la salud. Estoy hablando de los chocolates oscuros, los cuales ayudan a proteger el corazón y hacen que la sangre suba a este. Estadísticas revelan que comer un cuarto de chocolate al día es suficiente para prevenir ataques al corazón y derrames cerebrales. De la misma manera, un pedazo de chocolate no solo es bueno para la salud, sino también es ideal para alegrarle el día a alguien en esta época de amor y amistad. Bueno amigos, este fue su segmento en tendencia. Soy María José Casillas y hasta la próxima. Y para concluir nuestro programa del día de hoy, les quiero platicar de un simpático robot de cuatro patas llamado Spot Mini, el cual fue creado por la compañía Boston Dynamics. Dicho robot está equipado con un brazo adicional el cual puede encontrar la manija de una puerta y de esta manera abrirle la puerta a su acompañante. Y si bien es un trabajo simple para la mayoría de los humanos, es una tarea muy compleja para este robot ya que se convierte en un portero muy espeluznante. Y vaya que sí, Marco, esta creación seguramente será muy útil y posiblemente será implementado alguna vez en el futuro. Es una idea muy interesante y me pregunto cómo y cuándo esto será algo que todos usemos en nuestros hogares. Bueno amigos, gracias por sintonizar nuestro programa el día de hoy. Los espero la próxima semana con más noticias en español. Yo soy Marco Cadena. Vanessa Crispín Herrera. Hasta la próxima. Hasta la próxima.